Jaun Andreok, egunon eta ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 kudeaketa plan estrategikoaren balantzea egiteko topaketa honetara. Orain la urte leku honetan berean Foru Aldundiak hain justu ere kudeaketa plan estrategikoaren berri eman zuen eta harrezkero kudeaketa lan guztien bide horri izan da nolabait esateko. Legealdia bukatzen ari da eta horren bestez kudeaketa plan estrategikoaren indarraldia ere bai eta horren bestez atzera begiratu egindakoaren inguruko kontuak eman eta balantzea egiteko ordua da zalantzarik gabe. Duela lau urte ezarri eta kudeaketa plan estrategikoan jasotzen ziren helburuak, plangintzak eta estrategiak mailaren gainean jarriko ditugu goiz honetan. Gipuzkoa esan gabe doa asko aldatu da lau urte hauetan, asko aldatu da esate baterako jendearen intereseko gai sorta eta asko aldatu da etorkizuneko lurraldearen etorkizuneko interes eta proiektuak ere. Eta esan daiteke zalantzarik gabe aldaketa hau neurri batean behintzat plan estrategikoaren eskutik edo berak ezarretako irizpiden eskutik etorri dela. Prozesu honetan protagonista izan direnak izango ditugu gaur hemen gure artean batetik, jakina erakunde arduradunak, baita gizarte, antolatuko ordezkariak ere eta lurraldearen etorkizuneko lanean dabiltzan personak. Hasi ordea lau urte hauei begiratu bat emanez hasiko gara eta horregatik eskatuko nioke diputatu nagusiari Markel Olano jaunari etortzeko neregana. Barte aritu naiz hausnarrean pixka bat ekitaldi honen bueltan eta konturatu naiz, segurasko zure adina jakinda eta nerea jakinda sasoi batean karrerak bost urtekoak zirela, gaur egun lau urtekoak dira. Karrera bat amaitzen denean atzera begiratu bat egin beharra dago eta gainditu beharra dago, esi bat eta legealdiak ere lau urte ditu, beraz horren berri emateko garaia duzu. Nahi duzunean. Hauteskunde giroan sartu aurretik, pentsatu genuen funtsezkoa zala gizartearen aurrean, Gipuzkoar gizarte osoaren aurrean kontu ematea, lau urte hauen ibilbidearen inguruan. Luego, básicamente hoy hemos venido a dar cuenta de la gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante toda la legislatura. Y no solamente eso, yo sí quisiera hacer un repaso de toda la andadura de estos cuatro años y de lo que ha significado en la transformación del territorio de Gipuzkoa en muchos aspectos. Testuinguru bat emateagatik, nik gogon daukat 2007 eta 2011 artean, egon ginen baita ere Foru Aldundian, eta han ere, ibilbide luzea egin genuen, baina 2011 urte iritsi zen eta hauteskundeak galdu egin genituen. Eta hori izan zen kolpe bat, baina badakizuen bezala bizitzan kolpeak dira baita ere aukera. Eta lau urtean oposizioan egoteak ikasgai asko ekarri zizkian niri ere personalki. Beraz, fruituak eman zituen baita ere oposizioan egoteak. Eta nik lau urte haietan 2011 eta 2015 artean jaso nuen leziorik importantena izan zen humiltasunarena. Nik uste dut arduradun politikoen helburua dala jendearekin egotea neurrendi batean, baina horretarako jarrera aldaketa funtsezkoa da, eta arduradun politikoek ezinbestekoa dute gizartearekiko daukaten jarrera aldatzea. Gero sartuko naiz horretan, baina oposizioan egoteak emate dizu benetan sarbidea humildadez bizitzari ekiteko eta baita ere zure jarduran politikoari ekiteko. Gizarte antolatuarekin harremana estutzeko eta elkarlanari bidea emateko. Eta ikasgai guzti horrekin iritsi ginen 2015 eta 2019 legealdira. Eta guk oso garbi geneukan Gipuzkoak izugarrizko egoera berezia zeukala garai hartan 2015ean, ez bakarrik krisi politiko eta sozial bagenukalako, danak gogoan izango dugu nola Gipuzkoa zegoen blokeatua eta enfrentatua, hainbat eta hainbat arlotan aurrera egin ezin da, eta izugarrizko giro nahasia politikoki eta sozialki, denak gogoatuko dugu nola genden garai hartan, eta gero gainera, oraindik ere krisia gainditu ezin da. Datu bat aipatzeagatik, garai hartan langabezia 12,7%-an zegoen, eta 2008 eta 2014 artean, 2000 enpresa itxi ziren Gipuzkoan.
gogoratu dezagun, ekonomikoki eta sozialki ze egoera bizi genuen, oraindik ere 2015ean. Beraz, jendea zegoen bildurtuta eta giro politikoa oso nahasia geneukan. Eta desafio hoien aurrean, guk esan genuen, guk egin barra daukagu kudeaketa zintzoa, eta egin barra daukagu kudeaketa rigurosoa. Alegia, ezinbestekoa zen planifikazio egoki bat egitea, lehentasunak ongi ezartzea eta hoien ebaluazio bat baita ere egiteko modu aukitzea. Beraz, izan nahi genuen eraginkorrak. Eta gizartearekin edukitako harremanaren eskutik markatu genituen zenbait lehentasun. Eta martxan jarri genuen Gipuzkoarentzako 2015-2019 kudeaketa estrategikorako plana. Eta egin genuen baita ere emaitzetara bideratutako aurrekontu batekin. Alegia, guk uste genuen importantea zala planifikazio estrategiko hori lotzea aurrekontuekin. Beraz, kudeaketa aurreratuan sakondu genuen baita ere. Adierazle batzuk ezagarri genituen eta horrekin ebaluatzeko gauza izan gera, ba, legealdi osoko kudeaketa eta plan estrategiko horren ibilbidea. Nola nahi ere, plan estrategiko horrez zeuken misio bat, ikuspegi bat, guretzako behintze funtsezkoa zela eta zan. Gipuzkoa indartu sozialki, kohesioaren eskutik, eta baita ere indartu ekonomikoki. Enpresen lehiakortasunak ematen digulako, gure ongizateari baita ere ematen digulako izugarrizko oinarria. Hori zan, gure misioa eta gure bizio nagusia. Nola nahi ere, guk egin genituen, batipa markatu genituen, gobernua osatzen dugun arduradun guztiok, markatu genituen 9 egitasmo estrategiko. Ez nioa danak aipatzera, baina batzuk azpimarratzearen. Lehenengoa, martxan jarri genuen ekonomia suspertzeko plan bat. 200 milioiko destinoa eman genion, ekonomikoki 200 milioi, urtero 50 milioi jarri sustapen ekonomikorako. Guretzako importantea zen, enpresa sarearekin harremana lotzea eta estutzea, bat. Bi, importantzia eman genion baita ere, enpresen sarearekin, harremana estutzearekin, eragile, elkarte, zentru, teknologiko ikerketa zentru azkenean, denera 10.000 eragileekin, enpresa eta eragileekin harremana izan dugu, eta babestu diegu kudeaketa honen bidez, eta ekonomia suspertzeko plan horren bidez. 10.000 eragile diferenteri. Emakumeak enpresan eta industrian txertatzeko eta sakontzeko proiektuekin jarraitu dugu, eta gure lanaren eskutik, eta zenbait eragileekin elkarlanean, bestea beste atzo ikuigenduen aspegikoekin ekitaldi bat, 547 enpresa berri sortu dituzte emakumeek Gipuzkoan, 4 urte hauetan. Fiskalidadea egokitu dugu baita ere, uste genuelako fiskalidadea tresna hon badala baita ere ekonomia suspertzeko, eta berez, apustua enpresen alde eta ekonomiaren lehiakortasunaren aldekoa izan da integrala gure lurraldean. Gero, erronka bat genukan, hondakinen kudeak eta blokeotik atzeratzea. Eta Jose Nazio eta bere taldeak buru belarri ekin diote lan horri, eta esan beharra daukagu, arrotasunez, udaberrian ja tratamentu mekaniko-biologikoa martxan egongo dela, eta udarako, Zubietako ingurumen gune guztia zentrua martxan egongo dela, baita ere errauste plantarekin. Horrekin itxiko dugu, kudeaketaren ikuspegitik, hondakinen debatea gure lurraldean. Blokeotik aterako dugu beraz. Bide azpigertu dituen ikuspegitik, errepiden sarea indartzeko alegin oso importantea egin dugu, eta hilabete honetan bertan, martxoan irekiko dugu deskargauko autobidea. Horrek esan nahi duena da, Beasain Bergara lotzen dituen errepide horrek, izten duela Gipuzkoako bilbilgunea. Errepide, almen handiko errepiden azpigitura horren importante hori. Eta horrekin, lortuko duguna da, edozen Gipuzkoarek bere herritik, 15 kilometro baino gutxira edukitzea autobide bat edo autopista bat. Horrek ematen dion indarrarekin lurralde horrekari Gipuzkoan. Deba Mutrikuko obrak ere hasi dira martxan, eta segurunez Mutriku izan diteke deskonektatuena geneukana errepide ikuspegitik gure lurralde honetan, eta horre ere aurrera pauso oso importantea hemen dugu lurralde horrekaren ikuspegitik. Eta guzti horrekin, azpiegitura horiek martxan jartzearekin, izugarrizko apostua egin dugu baita ere garraio publikoaren eskutik edo
garraio publikoa sendotzeko gure lurraldean. Hori delako etorkizuna. Errepide sarea martxan daukagula, urrengo erronka da garraio publikoa sendotzea lurraldean. Gizarte politiken arloan, beste apustu bat oso importantea, guretzako funtsezkoa, gure aurrekontuaren erdia hartzen duena. Hor, gizarte zerbitzuen mapa osatu dugu, zeuden helburuak betetzeko ia 650 plaza berri martxan jarri ditugu, bai menpekotasuna, desgaitasuna, adingabeak, emakume, bortizkeria jaso duten emakumean, sare guzti horretan 650 plaza berri jarri ditugu, aurrikusiak baino 34 gehiago, eta horrekin Gipuzkoak bere ongizatean eta bere kohesioan oso jauzi importantea egin du. Sare hori ezartzearekin. Guretzako baita ere importantea zan, etaren bortizkeria amaitzearekin, gure gizartean bizikidetza indartzea, eta baita ere kultura demokratiko eta politikoa sakontzea. Eta horretarako, terrorismoaren eta bortizkeriaren biktimei gure babesa eskaini diegu, memoria babesteko eta indartzeko urratsak egin ditugu, eta biztan da baita ere bizikidetza herri-herri landu dugu, 23 udalerritan eta Gipuzkoaren populazioaren 65%-ari eragin dio bizikidetza lantzen programak. Eta azkeneko elementu aipagarrian eretzako da gobernantza onaren estrategia. Guk uste dugu, bai etikaren ikuspegitik, bai gardentasunaren ikuspegitik eta baita ere parte hartzearen ikuspegitik, funtsezkoa dela gure gobernantza eredua aldatzea. Eta hor, urrats importanteak egin ditugu legaldi honetan. Beraz, guk herritarrei zuei guztioi eman genizuen hitza bete egin dugu. Markatu genituen helburu nagusiak bete egin ditugu. Martxan jarri ditugu. Eta Gipuzkoa blokeo egora batetik eta paralisi egora batetik atera egin gendu. Danan artean atera dugu. Giro sozial eta politikoa hobetu eginda nabarmen Gipuzkoan eta lurraldearentzako etorkizunekoak diran egitasmo eta proiektuak martxan jarri ditugu. Beraz, etorkizuna enfokatu dugu. Por lo tanto, nosotros hemos dado la palabra, hemos cumplido con la palabra dada a la ciudadanía y a la sociedad del territorio de Gipuzkoa. Hemos materializado proyectos estratégicos que estaban bloqueados. Hemos mejorado sustancialmente el clima social y político en el territorio. Eso es evidente. Y hemos puesto también las bases para asentar el futuro del territorio, para que Gipuzkoa sea un territorio de futuro. Luego, habiendo superado esa situación de parálisis tan importante en el territorio, habiendo situado a Gipuzkoa en clave de futuro, habiéndolo hecho además en colaboración y en cooperación con el conjunto de la ciudadanía, Gipuzkoa hoy es más fuerte en lo social y más fuerte en lo económico. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido con la palabra dada a la ciudadanía del territorio. Beraz, Gipuzkoa blokeotik ateratzearekin, hori guretzako funtsezkoa zan, Gipuzkoarekin elkarlana sakontzearekin, funtsezkoak ziren egitasmoak martxan jartzearekin eta etorkizuna enfokatzearekin, Gipuzkoa blokeo egoeratik ateratze horrekin, guk orain Gipuzkoa sendoagoa daukagu, bai arlo ekonomikoan eta baita ere kohesionatuagoa arlo sozialean. Eta beraz, guk Gipuzkoarrei guztiei emandako hitza bete egin dugu. Y es importante subrayar qué se ha hecho. Y he intentado resumirlo todo lo posible. Pero tan importante como lo que se hace es cómo se hace. Y nosotros hemos querido cambiar el modo de hacer política en Gipuzkoa. Y lo hemos hecho fundamentalmente porque somos muy conscientes de que tenemos una crisis política a nivel global muy importante que también impacta en la sociedad del territorio de Gipuzkoa. Manuel Castells habla de la crisis de las democracias occidentales o liberales. Y nosotros no estamos aislados de esa crisis. De hecho, en el sociómetro del territorio de Gipuzkoa preguntamos a la gente en 2015 si confiaba en la política y un 75,3% nos dijo que no. Pero, 3 años más tarde, la respuesta negativa era el del 78,9%, es decir, más de 3,5 puntos más. Luego, el proceso de desconfianza de la sociedad guipuzcoana, vasca
y a también occidental hacia la política se está profundizando. Y pensábamos que el modo de hacer política lo teníamos que transformar, que teníamos que inventar, teníamos que innovar, teníamos que transformar totalmente y reinventar el modo de hacer política y de dirigirnos a la ciudadanía, porque todavía el proceso de desconfianza de la gente hacia la política se está incrementando. Por eso pusimos en marcha Etorkizunerakiz, porque pensábamos que era muy importante tener un instrumento global, integral del conjunto de la Diputación para conectar con la gente. Y lo hicimos con la intención de abordar los retos de futuro de Gipuzkoa. Y lo hacemos de un modo compartido con la ciudadanía, impulsando una gobernanza colaborativa con la ciudadanía. Y además lo hicimos con la inspiración de que eso, lo mejor que se podía hacer era mediante la experimentación activa. Poner en marcha decenas y decenas de experiencias piloto para conectar directamente en la cooperación con la ciudadanía de Gipuzkoa. Un dato, en las diferentes iniciativas de Etorkizunerakiz, hablamos de reflexiones, experiencias piloto, centros de referencia, investigaciones, iniciativas de internacionalización, iniciativas de sensibilización, han participado más de 33.000 ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa. Somos un territorio muy pequeño, es una cifra muy relevante. Y abordamos los nuevos desafíos de futuro que tiene Gipuzkoa. Por ejemplo, el envejecimiento galopante de nuestra población. Por ejemplo, cómo podemos hacer frente a las desigualdades sociales, de género y lingüísticas. Cómo abordamos la competitividad futura de las empresas de Gipuzkoa. Y cómo abordamos también, cómo hacemos frente al cambio climático, un proceso cada vez más profundo y sangrante. Beraz, jartzen dugu martxan agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko hori modu pragmatikoan, praktikoan martxan jartzeko bi hanka nagusi jartzen ditugu. Lehenengoa da proiektu esperimentalak eta bigarrengoa da ja proiektu estrategikoak eta horiei lotuta erreferentzia zentruak. Beraz, bi ikuspegi beste daude. Batek ez dauka espazio fisiko definiturik, besteak bai. Lehenengoari helduta, proiektu esperimentala jarri ditugu dozenaka eta dozenaka. Batzuk daukate lotura personarekin, personari bideratu daude. Gizarte politikei eta baita ere etorkizuneko erronka importante batzuei personan ikuspegitik. Aipatzea erren ejemplo batzuk, esperimentu batzuk, etxean bizi. Guk nahi duguna da persona nagusiak, zaharrak, bere etxean egotea. Ehuneko laurogeita hamarrak hori nahi du, bere etxean egotea. Orduan, etxean bizi programak nahi duena da, komunidadea aktibatu personak bere etxean egoteko, hiru esperientzi piloto jarri ditugu, Errenterian, Pasaian eta Elgoibarren, eta 200 familia baino gehiagotan dago esperientzi hori martxan. Okeien kasa, adinekoak etxean zaintzeko, zaintzaileak zaintzeko, esperientzi bada. Zaindua importantea da, baina zaintzaileare oso importantea da. Horiek nola zaindu? 400 pertsona parte hartzen dute proiektu horretan, eta sare bat eraikiko dute euren artean, bakarrik sentitu ez daitezen zaintzaileak, bere etxean. Hirugarrengoa, gazteon sarelanek daukan helburua da, Foru Aldundiaren zaintzapean dauden personak, adingabeak, horiek gizarteratu lan postu duin baten eskutik. Eta hor, 12 etxe bizitza tutelatu jarri ditugu, gazte horiei, ja adingabeak izatetik ja 18-19 urte dituztenak, horiek gizarteratzeko lan duin bat eduki dezaten. Beste atal bat, guretzako funtsezkoa, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna gure lurraldean. Erantzunkide sarea jarri dugu martxan, egon dira 30 esperientzia pilotu Gipuzkoako 30 enpresa diferenteetan, oso izaera diferenteko enpresetan, 4.000 persona baino gehiago egon dira esperientzi horietan, enpresa horietako kopurua hori delako, eta dagoeneko enpresa batzutan aldaketak egon dira. Nola nahi ere guretzako funtsezkoa da erantzukide sare hori osatzea, eta hemendik aurrera enpresa batek sartu nahi balima du horrelako dinamika batean, esperientzi eta know-how bat horre edukitzea, sare aktibo horrekin. Enpresa kultura berriare sustatu nahi dugu, eta horretarako jarri dugu martxan, jarri ditugu 20 enpresetan esperientzia pilotuak, langileen parte hartzea sustatzeko Gipuzkoako enpresetan. 1.500 langileri eragin diena. Eta jakintza guzti hori gure deialdietan sartzeko
ba, lehenengo pausuak eman ditugu. Nortasun eta kulturaren ikuspeditik urratsak diferenteak eta anitzak izan dira, nik bat azpimarratuko nuke oso berritzaile izango delako eta niretzako inguruan erreferentziazko izan delako. Eta hori da, mezenazkoko dekretu berria, kulturaren eta ogasunen artean elkarlanean burutu dutena. Pizgarriak 125%-era arte egon daitezke, eta helburu nagusia da mundu arlo pribatuak sortzailei babes ekonomikoa ematea, sorkuntzak eukitzea ekonomikoki injezio berri bat. Horiek dira proiektuak, esan dezakegu pixka bat, proiektu esperimentala direnak, proiektu estrategikoak eta referentzi zentruetan berriz, beste urrats bat egin dugu, lehenago esan dudan bezala, zentruak ja eduki fisiko bat edo espazio fisiko bat lantze bidetik. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, CIUR, el Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa. Las obras están en marcha, el equipo está ya designado y trabajando y pensamos que para verano tendremos ya el centro en perfecto, en total funcionamiento. Adinberri, el Centro de Envejecimiento Activo del Territorio de Gipuzkoa. La fundación está en marcha. El grupo de trabajo con su directora están también en marcha. Hemos ya adjudicado el proyecto de construcción y pensamos que en Pasaia, Adinberri va a significar una transformación muy importante en la propia regeneración de la bahía de Pasaia, pero también en la puesta en marcha de políticas de envejecimiento saludable, de envejecimiento activo, conectándolo con el mundo económico y también de conocimiento. Bideok, Tabakaleran bertan, jarri nahi du martxan laborategi bat ikusentzunezkoak euskaraz nagusiki sortzeko. Obrak hasi ziren urtarrilean, pentsatzen dugu datorren hilean ja zabalik egongo dela, eta lantaldea dagoeneko martxan dago deialdiak ere onartuz. Eta eraikin honetan bertan, baino Prisman, LABE gastronomia digitaletzatzeko zentrua daukagu, obrak oraintxe bertan hasi dira, eta pentsatzen dugu udako oporretarako dagoeneko martxan egongo dela, Basque Community Centerren laguntzarekin eta elkarlanean. Naturklima, klima aldaketarako institutua ere martxan daukagu, fundazioa osatuta dago, zuzendari izendatua, eta behin betiko bulegoa dauka Miramonen. Mubil, elektromugikortasun zentrua, guretzako industrialki signifikazioa handia daukana, fundazio sortzeko azkeneko pausuak ematen ari gara, eta pentsatzen dugu 2021erako dagoeneko zentrua martxan egongo dela. Beste esfortzu bat eta apostu bat oso importantea, foru gobernuaren eraikin batean, Koldo Mitxelena hain zuzen ere, Koldo Mitxelena kulturune berriaren proiektua, pentsatzen dugu udazkenerako obrak hasteko moduan izango garela, eta horrekin, Gipuzkoako kulturari ekarpen borobila egingo diogula. Nola nahi ere, nik ez nuke bukatu nahiko errepaso hau, elkarrekin aipatu gabe. Elkarrekinen helburu nagusia da, bazterkeria arriskuan edo bazterkeria egoeran dauden pertsonak gizarteratzea enplegu duin baten eskutik. Zoritxarrez, gaur eduki dugun berria da, etxe batean, sute batean, okupa giro batean, pertsona bat hil sortatu dela Gipuzkoan. Eta egoera dramatiko horrek agerian uzten du zein den Gipuzkoan daukagun errealitatea. 35.000 pertsona pobrezia egoeran dauzkagu Gipuzkoan, eta arriskuan pobretzean erortzeko eta bazterkean erortzeko dauzkagu milaka eta milaka. Guzti horientzako funtsezkoa da edukitza estrategia bat eta elkarrekinek ematen du estrategia hori. 70 eragile baino gehiago implikatu dira, maila diferentetan, erakundeetan, lanbidetik hasi, foru aldundia, garapen agentziak, 3. sektoreko entitateak, hezkuntza mundua, enpresak, azkenean, Gipuzkoa osoak sare bat antolatzea eta estrukturatzea, bazterkeria arriskuan dauden personak gizarteratzeko. Horrek debatea handia zabaltzen ditu. Badakigune honetan, nola dagoen populismoa eta xenofobia martxan. Gure tresna nagusia lurralde bezala populismo xenofobari aurre egiteko da elkarrekin. Hori da guk oinarri-oinarrian daukagun konbentzimentua. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos dado la palabra al territorio de Gipuzkoa, lo dimos en su momento, de que en diferentes aspectos íbamos a avanzar. Desde la perspectiva del empleo, la mejora ha sido evidente. En este momento rondamos el 8%
de paro en el territorio de Gipuzkoa, en índices como el Gini, que mide la desigualdad de los diferentes territorios y países del mundo. El territorio de Gipuzkoa ha avanzado, ha mejorado en un punto estos últimos 3-4 años. Luego tenemos un territorio menos desigual de lo que teníamos a principios de legislatura. A mí es un dato que me hace una especial ilusión. Hemos puesto en marcha, por lo tanto, procesos de colaboración, de cooperación con la ciudadanía, hemos puesto en marcha proyectos estratégicos y también abordamos el futuro de un modo integral. Horregatik, guretzako funtsezkoa da, laburbildu esatea, hemendik aurrera zer etorriko dan, herritarek erabakiko dute. Baina Gipuzkoak une honetan badauka tresna bat, elkarlana gauzatzeko, etorkizuna enfokatzeko modu egokian. Eta horrek esan nahi duena da, zuek ordezkatzen dituzuen eragile guztiek, eta atzean dituzuen milaka eta milaka personak, integratu ditugula prozesu batean elkarrekin Gipuzkoa indartzeko. Sozialki eta ekonomikoki. Eta horregatik da horren importantea kontu ematea, ikusten dugulako atzera begiratzea importantea dela ebaluatzeko, zer egin dugun esateko, baina hori bezain importantea, eta esango nuke, askoz ere importantea goneratzeko, da etorkizuna elkarrekin behar damezela enfokatzea. Horregatik, berriro diot, guretzako, talde osoarentzako, satisfakzio hori da oinarrian daukaguna. Herritarrei emandako hitza bete dugu, eta elkarrekin etorkizuna eraikiko dugu. Eskerrik asko. Bueno, lo acaba de comentar el diputado general, hasta 33.000 personas del territorio han participado de alguna manera, bien a título particular, bien como representación de algún organismo o alguna asociación, en distintas acciones y procesos, siempre debajo, como suelo decir yo, del paraguas de Etorkizuna Eraikiz. Lo ha dicho antes el diputado general, lo han hecho reflexionando en el think tank de Gipuzkoa, en experiencias piloto, investigando o participando en cuestiones, en procesos de socialización. Muchas de vosotras, muchos de vosotros, lo sabéis mejor que yo, sois parte de esas miles de personas que acabo de mencionar, pero queremos conocer más en concreto vuestras experiencias. Y para eso vamos a activar dos mesas de diálogo con seis personas. Si os miráis unos a otros, os daréis cuenta de que estáis sentados en unas sillas grises, pero tenemos a seis personas sentadas en auténticos escaños dorados. Y empiezo por mi derecha, donde tengo a Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi, Marisa Arriola, directora gerente de BIC Gipuzkoa Berrilan y Koldo Aulestia de Afagi. Egunon iruroi. Como soy una persona que tiene bastante respeto por sus mayores, voy a empezar por Koldo. Koldo, no tanto por tu edad, sino porque trabajas con los mayores de Gipuzkoa. Cuéntame un poquito desde Afagi qué es lo que hacéis inicialmente y luego en qué ha influido en vuestra asociación el trabajo colaborativo. Agradecer la invitación a este evento y transmitir de alguna forma desde el tercer sector con qué perspectivas podamos ver estas iniciativas. Y yo creo que voy a responder a las dos preguntas de una vez. Nosotros hemos vivido con ilusión y motivación todo este proceso porque ha coincidido en Afagi con un proceso que iniciamos también en el 2015, preocupados por el futuro. Preocupados por el futuro de ese colectivo de personas que sufren las consecuencias del Alzheimer, que en realidad dentro del entorno familiar son tres generaciones,
cuidadoras, aitonas y nietos y nietas que padecen. Entonces nos hacía reflexionar y hacia dónde vamos, ¿no? Un futuro preocupante, un futuro donde el impacto de la Alzheimer y la demencia se va a cuatriplicar de aquí a 2050. ¿Y qué podemos hacer desde un colectivo pequeño, donde la labor del voluntariado activo es importante? Y hacíamos cinco preguntas para responder a ese objetivo nuestro de que la sociedad en general, las familias y las personas que lo padecen, aprendamos todos a convivir con el entorno que nos viene y que muchos de nosotros lo tenemos, bien el entorno familiar o social. Y las preguntas eran, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? ¿Y con quién voy a hacer? Y yo suelo decir que todos a lo largo de la vida, si, no todos los días, pero periódicamente, si reciclásemos estas cinco preguntas, nos iría mucho mejor. Respondernos a nosotros mismos qué es lo que pensamos de esas cinco preguntas. Y ahí veíamos que un colectivo de afectados como el nuestro tenía que transformarse, que no podía quedarse en un colectivo de afectados por la demencia y con un objetivo de reivindicación. Teníamos que dar un paso. De afectados tenemos que... Esas son las raíces y vamos a tener que mantenerlas, ¿no? Tenemos que dar un paso diciendo, tenemos que ser agentes activos de cambio, de promoción de cambio. Y al mismo tiempo tenemos que impulsar sinergias positivas que verdaderamente nos faciliten y nos ayuden a llegar a ese objetivo final. Y esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiero ser, no? Y yo, saltando a la última, ¿con quién vamos a hacer? Pues ahí aparece la red que el diputado general tanto lo ha mencionado y tanto se ha impulsado, y por eso nos sentimos ilusionados y motivados, porque encaja perfectamente con nuestro objetivo, es decir, con los agentes sociales, la sociedad civil, al mismo tiempo con entidades del tercer sector, entidades privadas, etcétera, que trabajen en el mundo de la demencia, y cómo no, con las administraciones, que son las grandes responsables de dar una respuesta integral a todo lo que conlleva el Alzheimer. Y eso es lo que a nosotros nos ha motivado y a mí personalmente ilusionarme e involucrarme pues, en aquellas convocatorias en las cuales hemos podido participar. Y luego, pues, si tengo oportunidad, diré qué peligros veo, qué alarmas veo, ¿no?, de cara al futuro. Eso en la edad dorada, digamos, pero previamente hay que trabajar y mucho. Pasamos al mundo de la empresa, Nerea, donde la igualdad es vuestro caballo de batalla. La colaboración ahí es evidentemente imprescindible. Eso es. Bueno, nuestro caballo de batalla son ambos dos, economía y empresa, y igualdad y conciliación. Y esto es algo que nos empeñamos en explicar siempre y dejarlo bien claro, porque nuestros mundos son los dos y a veces parece complicado estar en uno y estar en el otro a la vez, pero es nuestra condición y es así de natural. En nuestro caso hemos participado, bueno, yo personalmente en el Think Tank y también tanto en reflexiones, en talleres relacionados con ambos ámbitos, con el ámbito de la empresa y de la economía y con el ámbito de la igualdad y de la conciliación. Y de diferentes formas, hemos tenido roles más activos desde las personas de la Junta y también mucha participación de muchas de las asociadas. Y ha sido positivo porque nos ha servido, por un lado, para saber cuál es el enfoque que a nivel de territorio se está llevando a cabo, poder contribuir con él y también poder conectar con otros agentes que están también participando de esto y realizar un trabajo conjunto, ¿no? Marisa, cuéntanos tu experiencia colaborativa, desde tu ámbito, desde tu punto de vista. Bueno, yo he participado en el Think Tank a nivel personal, pero claramente también representando a la empresa, bueno, a la organización en la que trabajo, a BIC Guipúzcoa. La verdad es que ha sido una experiencia altamente positiva para todos los que hemos participado en el Think Tank. Éramos un grupo numeroso de personas que veníamos de diferentes ámbitos, profesionales de la sanidad, del ámbito del bienestar social, de la empresa, de la cultura. Bueno, era una mezcla bastante interesante de personas y todos hemos considerado, voy a hacer portavoz un poco de todos, que ha sido una experiencia francamente positiva. Al principio compleja, porque no sabíamos, no teníamos muy claro si, o teníamos dudas o ciertos miedos de si íbamos a ser capaces de llegar a puerto, ¿no? De pasar
Bueno, nosotros lo que estábamos, lo que se quería que definiésemos eran proyectos, ideas y proyectos para el futuro de Guipúzcoa, ¿no? Que impactasen en un futuro de esa Guipúzcoa que todos queremos, ¿no? Entonces, teníamos cierto miedo de si íbamos a ser capaces de poderlo hacer, de pasar de la reflexión, de la ideación a proyectos que pudiesen ser puestos en marcha. Ha sido un proceso muy interesante, vuelvo a repetir, en lo personal y en lo profesional, y yo creo que poco a poco, con ayuda de las personas que nos han guiado, del equipo de Ana Ibustindu y sus colaboradores, pues yo creo que hemos ido en todo el año centrando bien la tarea y al final en cuatro ámbitos: el ámbito social, el ámbito de la gobernanza, el ámbito de la sostenibilidad y el ámbito de la competitividad. Y la verdad es que hemos sido capaces de poner encima de la mesa 14 proyectos, de los cuales 11 han sido presentados a Etorkizuna Eraikiz, y estamos bastante satisfechos porque creemos que son proyectos que se pueden llevar adelante, que son proyectos de futuro, que son proyectos de impacto, y además que han sido, que creemos que van a ser puestos ya en marcha por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Con lo cual, yo creo que el otro día tuvimos una reunión todos y, bueno, pues ha sido general, que ha sido un proceso que hay que seguir y que ha sido altamente positivo. Y yo destacaría, sobre todo, lo que a mí particularmente me sorprende más, ¿no? La generosidad y la implicación de todas las personas que participan en Etorkizuna Eraikiz, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de Guipúzcoa, ese potencial de personas que desde su parte personal o desde sus empresas pues, quieren trabajar, ¿no? Y yo creo que eso es un potencial que está muy bien que se aproveche. Os voy a pedir una pequeña proyección a futuro, pero previamente, de efecto profesional, os voy a pedir un titular de lo que supone Etorkizuna Eraikiz en vuestros ámbitos. Nerea, por ejemplo. ¿En nuestros ámbitos? Sí. Construcción colectiva de una sociedad más igualitaria. Eso es un titular. Coldo. Una respuesta integral a lo que conlleva el envejecimiento. Marisa. Hacer realidad proyectos de alto impacto en competitividad para Guipúzcoa, en el desarrollo económico y empresarial y social. Koldo, zuen ere muan etorkizunera begira gauzak aldatu egingo dira, lehenago modu batean egiten ziren, hemendik aurrera beste batera egingo dira, esperientzia honetan oinarri hartuta, iruditzen zaizu baiat, labur? Bueno, nik nire zalantza ditut etorkizunari begira, zalantzak edo alarma horiek esan leheno. Eta da, nik usten dut, momentu honetan, mogitu gehala deialdian arabera. Diputatu generalak, diputatu nagusiak planteatu du, ba, nola deialdiak izan dian, eta bak. Nire beldurra da, ba, aber, ez gehan oitzen, zare hau, zabaldu baino gehiago, zare hau sortu deialdian arabera. Proiektu bat egin dugu, eta zare hau bukatzen da. Zer beste deialdi batean sartzen geha. Baina guk egin dugu proiektua, baina ez dugu ebaluatu proiektu hori. Ez dugu ondori horiek atera. Etorkizunari begira da, ikusi behar dugu ze alde indartzua daukan eta ze aldi debila daukan. Eta beti hobetzen juteko gure gizartea. Eta nik hor daukat nire alarma. Bildura, eta ilusio eta motivazio hori bada bihurtu ba, desilusioa eta motivazioa. Eta bukatzea ere gauz batekin, ez? Egunen batian, aber, posible degun, mai laukiak, rektangularrak eta alde batera utzi eta mai borobilian. Politikoak, oposizioa eta agintariak enfrentatuak, enpresak eta langileak enfrentatuak, mai laukia, bat beste aurrean, eta guk ere, bai, hirugarren sektorea eta administrazio enfrentatuak. Jarri zaigun mai borobilak, baloratu zaigun realitatea eta denon artean aurkitu dezagun behintzat etorkizuneko gizarte hobeago. Seguro nago arduradunek horren bat hartuko dutela. Marisa, un antes y un después en la forma de funcionar. ¿Perdona?
¿Es un antes y un después en la forma de funcionar a través de Torquestina Eraikiz, de esta colaboración entre diferentes entes, entre diferentes sectores? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ha sido un año de experimentación, por lo menos en el think tank en el que yo he trabajado, he sido general, que ha sido altamente positivo. El hecho es que se quiere seguir trabajando, todo el mundo está dispuesto a seguir y creemos que es un instrumento muy válido. Y bueno, hay que incorporar a personas nuevas, hay que incorporar a personas jóvenes, eso está claro, pero ha sido un anime que ha sido muy, muy positivo. Personas nuevas, personas jóvenes, y Nerea afirmaba, decía que sí. Sí, personas nuevas, personas jóvenes y sobre todo mantener este proceso abierto porque no tiene vuelta atrás. Cuando ya abres a las personas la participación, de alguna forma ese proceso también es de las personas. Yo creo que no es ni del el gobierno que lidera en ese momento, ni de, es al final es de toda la sociedad y la sociedad es de, somos todas las personas, ¿no? Bueno, parece que da resultado la colaboración entre los entes institucionales y la sociedad organizada. Pasamos a la otra mesa de debate. Beste eztabaida mahaira gatoz, naiz da mahairik ez dugun. Tamén gurekin Carlos Abad, director de CIUR, Centro de Referencia de Ciberseguridad de Gipuzkoa, Raquel San Sebastián, Adin Berri, Zentruko zuzendari, eta berdin Iban Arantzabal, Bideo Laborategiaren zuzendaria, Etorkizuna Eraikiz martxan jarri zenetikan sortutako zentru edo laborategien zuzendariak zarete, baina pentsatzen dut hori ez dela tupustean sortzen, ez da bat batean sortzen, beraz aldez aurretik bazegoen lan bat eginda, Iban. Bai, lan eskarga, uste dut, entzun dugu bi hiru aldiz Etorkizuna Eraikiz badela esperimentazioa batetik eta elkarlana. Gure proiektuak ere asko du hortik, eta esango nuke laborategia handi moduan ulertu badezakegu Etorkizuna Eraikiz, bideo laborategi txikitxoagoa dela, ikusentzunezkoa izuzendutakoa, eta gainera laborategi txiki horrek are proiektu txikiagoen bitartez, beste laborategi esperientzia berri behin bitartez egiten duela hau, ez da? Baina beti elkarlanetik eta esperimentatu, eta hori da gure marketako bat, ez da? Esango nuke. Etorkizuna Eraikizi lagundu digu horretan, eta egiteko modu honetan. Importantzia emanez segurenik egiteari, oda proiektuak egiteari edo lanzatzeari edo ez bakarrik teorizazioan eta ikerketan geratzeari. Guk hasiera horretan entzute fase handi bat izan dugu, entzute aktibo handi bat, 80 sektoreko jenderekin, eta beste inkesta batzuk egin ditugu gazteak zer kontsumitzen duten eta jakiteko, eta entzute guzti horretati datorren ekimen bada, bideo. Hau da, ez dugu guk kajoitik atera ideia brillante bat eta martxan jarri, ez bada sektorearekin, eta ez sektorearen zat bakarrik, sektorearekin egindako proiektu bada, eta horrek ematen dio garrantzia ez da. Raquel, lehen adinekoen eremua aipatu dugu, zu Adin Berriko zuzendari zara, lan haundia izango duzu. Haundia egin aurretik eta hemendik aurrera ere haundia izango duzu, lehen diputatu nagusiak esan duen bezala, geroz eta zaharragoa delako lurraldea. Bai, hori da, ez? Eta, bueno, ba, elkarlana ikusten egia funtsezkoa dela, nola ez? Eta nik uste, elkarlana sustatzeko modu hoberena harremanak direla, ez da, harremanak lantzea. Eta gertutasun hori erakustea eragilekiko, ez da? Eta beraz, bueno, hortan ari gara gaur egun lanean, formakuntza sesioetan parte hartzen edia eragile ezberdinak eskualdeka, garapen agentzien bitartez, eta hor, hasiera batetik lantzen nahi geana da, kontzeptu batzuk eta hizkuntza berdin baten hitz egin dezagun, ez? Hau da, konfidantza zer da, baloreak eta aipatuz, oinarrizko balore horiek zeintzu diren aipatuz, ba, konfidantza bat egon behar dula, komplementaridade bat egon behar dula, eta interes aman komun bat ere, ez? Elkarlan hori gero aurrera egiteko. Eta bestalde ere, ari gara, eragile bakoitzarekin, balantzas de valor izeneko elkarrizketa sakonezko elkarrezketa batzuk egiten, eta horre ere, bueno, ba, elkarrezagutzeko aukera ematen digut, harreman hori sustatzen hasteko aukera, ez? Eta hor, bueno, galdetzen dieguna pixka bada, zer ekarpen egin diezaioketen Adin Berriri, hiru lan hildoetan, guk definituta ditugun hiru lan hildoetan, formakuntzarloa, berrikuntzarloa eta produktu eta zerbitzuena, eta bestalde zer jaso nahiko luketen, ez da, Adin Berritik ere. Eta horrekin, ba, win-win moduko
Ba, estrategi bat jorratzen juteko, aizkenen eragilek eman egin behar dute, konpartitu egin behar dute, baina jasore egin behar dute. Eta zenbat eta aberatsagoak izan gure eragileak, ba, estrategiare aberastu egingo dela iruditzen zait. Decía Carlos que tanto en Adinberri como en Bideo han recogido, digamos, el trabajo hecho previamente. No sé si en CIUR, en ciberseguridad, ocurre lo mismo o es una cuestión bastante más nueva, lógicamente. No, yo creo que obviamente se ha hecho lo mismo, ¿no? Se ha realizado lo mismo en 2017, se hizo un trabajo muy intensivo de escuchar, ¿no? Y yo creo que si bien para la mayoría de las personas el ámbito de ciberseguridad es un contexto nuevo, ¿no? Es un contexto tecnológico, se lleva trabajando, ¿no? desde hace mucho tiempo. Y yo creo que uno de los aspectos importantes desde el punto de vista del enfoque del proyecto es verlo como un proceso, ¿no? La fase inicial, en la parte de definición, se ha hecho un proceso importante de escucha. Escucha, por un lado, lo que sería el principal beneficiario, que es la empresa, que está en una continua búsqueda de competitividad, y la tecnología es un factor importantísimo, pero escucha también de aquellos agentes profesionales que ya tienen un conocimiento y que están desplegando una serie de servicios, o que en el ámbito, vamos a decir, más de investigación o de desarrollo de conocimientos está trabajando, ¿no? Digamos que, desde el punto de vista, vamos a decir, del proyecto de CIUR, lo que estamos trabajando es generando esos vínculos de confianza, que es donde pivotaría lo que sería un modelo colaborativo, ¿no? Y luego siempre respondiendo, ¿no?, de forma rigurosa y objetiva. Ahora entraríamos en la fase de materialización. Y aquí es donde vamos a tener que ser flexibles y vamos a tener que utilizar, vamos a decir, el concepto de experimentación desde el punto de vista de proyectos concretos, tal y como comentaba Iván, ¿no? Está muy bien la idea, está muy bien la definición, entramos en este 2019 en la materialización en base a proyectos, ¿no? Sácame, Carlos, del error si estoy equivocado, pero da la impresión de que es un sector en el que, por ejemplo, el secreto industrial es importante, por tanto, quizás el proceso colaborativo es un poco más complicado, por ser un sector no oscuro ni oscurantista, pero donde el secreto tiene su importancia. Yo creo que la complicación del sector es que la seguridad siempre es un proceso de soporte. Es decir, no está directamente relacionado, hablando en términos de actividad, con los objetivos del beneficiario final, que es la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer y para resolver esa complejidad es conseguir sentar unas bases a nivel de comunicación. Es decir, identificar que existe esa necesidad, hablar el mismo idioma y sobre todo compartir, obviamente dentro del ámbito de la confidencialidad, experiencias. De manera que sepamos, en este caso, digamos, los medios, ahora mismo vivimos una época dorada desde el punto de vista mediático, porque estamos oyendo muchas noticias todos los días y ya no lejos, sino cerca, ¿no? Y eso lo que está abriendo un poco es la inquietud por preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es saber que es un proceso de soporte, que muchas veces, en la gran mayoría de las empresas no está identificado como un proceso crítico dentro de la actividad, pero que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces yo eliminaría esa parte de complejidad adicional y lo llevaría más a términos de tierra, ¿no? Es decir, es algo con lo que vivimos, es la otra cara de la moneda del uso de la tecnología, tenemos que racionalizarlo, concretarlo y colaborativamente responder a las necesidades. Muy brevemente, ¿el sector de la ciberseguridad es una potencia en Guipúzcoa? ¿O sí. Guipúzcoa es una potencia en ese sector? En términos de territorio, desde luego tenemos, vamos a decir, un número de empresas y un número de conocimiento que es importante. Y yo creo que la riqueza no solo, digamos, habría que detallarla no en tema de volumen, sino en dónde se ubica en la cadena de valor. Es decir, en muy poco ámbito geográfico lo que tenemos es opción de contar con expertos en toda la cadena de valor que nos pueden poner su conocimiento, y ya estamos trabajando en eso, para poder relacionarlo con las empresas. Iván Zalantzarik abestu en sektorean ez dago aloko sekreturik eta bar, baina nahikoa sektore atomizatua da. Esango nuke nork bere aldetikan jo izan duela eta bidea horrela egin duzuela gaurko egunera iritsi arte. Hori kolaborazioaren bitartez, elkar lankidetzaren bitartez, gainditu beharra dago. Bai, gure sektorea alakoa da, bai. Gure sektorea. Zamen ere, areto honetan ebitu pantaia zenbat leku hartzen duen, ez da, ia pertsona beste, ez da. Eta gainera gero eta leku gehiago hartuko du. Eta gero eta gehiago hartuko duenez, jakin behar dugu elkarrekin lan egiten. Gure sektorea nahiko ari baten gainean dago, nahiko prekario askotan, 2, 5, 7 laguneko enpresa asko, baina elkarren berririk ez dutenak. Eta hasiera baten, galdeketetan eta ari ginenean, esaten zuten leku bat baino beharko zutela diru gehiago, ezta? Hori da lehenengo ateratzen dena, ezta? Esango nuke edozein sektoretan. Eta behar da dirua.
Diru hori erabiltzeko lekuak eta moduak ere behar dira, eta leku honek emango diona sektorari elkar ezagutzeko aukera. Hau da, igurtziak sortuko du ezberdin jokatzeko moduak, eta ezberdin jokatuta bakarrik egin daitezke gauza diferenteak. Horrela bakarrik lortu genezake audientziak, horrela lortu genitzake arrakasta tasak, eta bar. Euskerazko ikusentzunezkoak gaur ez du bizi loraldirik, jende asko dago eta ona profesionala dena lanean, baina loraldirik oraindik ez dugu bizi, eta ia laborategitik pasatutako proiektuen lagun dezaketen horretan, ez da? Bai, telebistan, bai, eta ez telebistan bakarrik, ze gu baino gazteagoa direnek, interneten daude, tableta batekin daude, edo gehienak eskuko telefono batekin, ez da? Datuen kontsumaren 83%, 2020an izango da, internet bidezko datuen kontsumaren 83% izango da ikusentzunezkoa. Horre zer pentsatu eman behar digu, ez da? Gure gazteak prest daude ikusteko hori bizi dute, horrela bizi dute, ikusentzunezkoak jan egiten dituzte, eta euskeraz ezer gutxi daukagu jateko moduan. Ondo da, etorkizunera egizten eskutik angoaz, ekitaldi honetan amaitzera goaz, baina etorkizunera begira nahiko nuke esatean nola ikusten duzuen zuen sektorean justu ere, zurekin hasi da, Raquel, labur, mesedez. Bueno, ba, zartze osasuntxu bati aurre egitea erronka potoloa da, ez? Ikusten egia, estrategien parte hartzen duten eragileak soan hitzak, oso ere muzabal hartzen duela, arlo soziosanitario batetik, eta silber ekonomia ere bestetik. Eta, bueno, nik esango nuke, pixka bat gaina, Koldo Aulestiari erantzunez, deialdiak eta instrumentuak, erramintak ditugula, ez da, proiektuak eta martxan jartzeko hori beharrezkoa da, eksperimentatu, zaten egian bezala. Baina gero iruditzen zait ere, horri jarraipen bat eman behar diogula, eta proiektuen arteko, elkarren arteko sinergiak lotu, ba, sinergia horien bitartez guztiok batera erronka potoloi erantzuna alizateko. Azta proiektu bakoitzak bere bidetik zaila dauka, baina ikustet gaina ikusten nahi gehaz, 2018ko deialdiko proiektuak eta aztertuz, beraien artean badutela badaudela sinergiak, eta nik ustet elkar lotuz eta elkarre inguratuz, ba, erronka potoloiei aurre egiteko bidea hori izan beharko lukela, ez, irutzen zait. Carlos, vamos a terminar en clave positiva. ¿Tenemos un futuro seguro en cibernética? Brevemente. Yo creo que sí, siempre y cuando seamos responsables desde el ámbito individual. Yo creo que ese sería el resumen. Ahora se están dando los medios en poder aumentar lo que serían las competencias digitales, ¿no? Y esas competencias digitales no es tanto el entendimiento o uso de la tecnología para obtener un beneficio, sino utilizarlo de forma segura. Y eso lo aplica a nosotros como individuos y a las empresas como actividad, ¿no? Iban, bukatzeko, zu bere baikor naiz eitut. Bai, baina berez naiz baikorra tala. Gaur obra geratuta daude hementxe paretaren ostean doa bideo, 500 metro kuadro, obra geratuko zituen hemen evento antolatu duenen batez, segurenik, niretzako pena, ze alik eta bizkorren amaituta ikusiko dugu, sektoreak erabilgai izango duela erreminta on bat, euren enpresak industrialago, eraginkorrago eta arrakastatzuago izateko. Nik uste dut posible dela, jende oso ona dago hor, jende oso ona daukagu sortzen, eta sormenean inbertituta ezberdin eginez, uste dut gauza arrakastatzua lortzeko kapasak izango garela. Eskerrik asko egindako ekarpenengatik, zuei eta baita zuei ere, ekitaldia amaitzera goaz, eta hain justu ere diputatu nagusiari epizentru honetara etor dadin eskatuko diot berriz ere, ekarpen interesgarria zalantzarik gabe, baina etorkizunera begiratu nahi dugu, jakin nahiko nuke Gipuzkoarron etorkizuneko erronka nagusiak zeintzu diren. Eskerrik asko. Bueno, ekitaldia amaitzeko nik labur egingo dut, gauza gehienak esan da daude, nola nahi ere, Ibanak esaten zuen ez, jende oso ona dago, bere sektorean ez. Nik esango nuke, lurralde osoan dagoela jende oso ona, sektore diferentetan. Eta jende horrek daukela gaina gaitasuna antolatzeko. Eta antelako eta guzti horretan, funtsezkoa da, gobernantza eredu herri baten eskutik, erakunde publikoak eta gizarteak elkarlan hori baita ere gauzatzea eta lantzea. Beraz, guretzako behintzat etorkizunari begira, funtsezkoa da, lurralde osoko sarea publikoa, pribatua, indartzea, gero gainera, Raquelak esaten zuen bezala, etorkizuneko erronkei elkarrekin modu ambiziosoagoan heltzeko eta aurre egiteko. Erronkak oso importantea dira, baina elkarrekin, askoz ere hobeto erantzungo diogu. Bigarren ideia nagusia, mundu guztian zehar problema nagusia eta importantena da desberdinkeria. Aipatzen genuen soziala, ekonomikoa, linguistikoa,
genero desberdinkeria, guzti horri aurre egitea da funtsezkoa. Geroz eta gizarte kohesionatuagoa edukitzeko. Eta hirugarren ideia da hori egingo dugula soilik ekonomia lehiakor ba balima daukagu. Eta gizarte bezala lehiakor balima gera. Por lo tanto, estamos hablando de nueva gobernanza, estamos hablando de sociedad cohesionada, estamos hablando de sociedad económicamente competitiva. Hiru ideia horietan sakontzen dugun neurrian, Gipuzkoa indartsuagoa izango da. Eta Gipuzkoa indartsuagoa batekin, Euskal Herri osoa ere indartuko dugu. Eskerrik asko.